He did not stop creating he did not stop being the creator If you need a creative miracle, he's the creator The narrow road is the more difficult road but the narrow road is the one that leads to eternal life It's un tiempo tan, tan bonito verdad diciembre ya ya empezó así oficialmente ya empezó el tiempo navideño. ¿verdad? es mi temporada favorita del año y, y pues es una bendición, yo, yo le preguntaba al Señor bueno Dios qué es lo que vas a hablar a, a nuestra vida este domingo y mi familia y yo hay, hay algo que, que hemos estado pidiéndole al Señor, bueno varias cosas verdad, este, desde que nos vinimos a vivir aquí a Estados Unidos este, han hay han habido algunas cosas que, que le pedimos al Señor que necesitábamos que, que salieran, que se cumplieran. Una de ellas ya, ya se cumplió, una va a la mitad y una todavía falta por llegar. Ahí después, que cuando ya pase todo, yo le, le platico de qué estoy hablando. Pero tres cosas, tres milagros yo le pedí al Señor este, este año pasado: uno ya se cumplió, uno va a la mitad y uno está por, por llegar. Puede ser. Este. Y, y yo, yo decía, Dios, este, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? Y yo esperaba, yo he estado esperando en Dios, confiando en sus promesas, confiando en su palabra. Y, y por eso Dios yo creo que trajo esta palabra a mi vida para que no solamente yo fuera bendecido, sino, sino todos nosotros pudiéramos, pudiéramos escuchar. Amén. Este, puede poner ahí su mano en su corazón y decirle, Señor, mi corazón está dispuesto a escuchar tu palabra. Estoy listo para recibir lo que tienes para mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a iniciar esta palabra yendo a Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y 2. A lo mejor usted se lo sabe de memoria y dice, es muy famoso, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y todo en este mundo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Amén. Todo tiene su tiempo. Todo llega a su tiempo. Y si seguimos leyendo, no voy a leer todo el capítulo, pero si vamos al verso 11 de ahí mismo, dice que el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo. Diga conmigo, hermoso en su tiempo. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No podemos a veces entender los tiempos de Dios, su magnificencia, su, su grandeza. Planes, dice la palabra, que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros, que nuestros pensamientos no son como nuestros pensamientos, verdad? Nuestros pensamientos son limitados, son terrenales, son carnales. Estamos limitados a lo que nuestra mente puede alcanzar o imaginar, ¿verdad? Pero nuestro Dios no está limitado a nada de eso. Nuestro Dios no se rige por las normas sociales o universales. Él está sobre todo. Y el tiempo de Dios, su voluntad es perfecta para nuestra vida. Y dice la palabra que él lo hizo todo hermoso, pero en su tiempo. ¿Sabes? Hasta él se tomó su tiempo para crear las cosas, ¿verdad? Dice la palabra que un día hizo el sol, otro día hizo separó los mares, otro día los animales, las bestias del campo, otro día las aves. Se tomó su tiempo, ¿verdad? Siendo Él el Todopoderoso y simplemente... No, no, Él dijo, no el primer día Él se tomó las cosas porque Dios sabe lo que hace. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar los tiempos de Dios? ¿verdad? toda la cuestión que somos nosotros para ponernos a decir hay otra ¿verdad? No somos nada. Y a veces no puedes entender los tiempos de Dios, pero son perfectos. naturaleza humana hoy en día de querer todo, rápido, ¿verdad? La tecnología, los avances tecnológicos nos han vuelto, yo pienso un poco, incluso un poco más invasivos, ¿no sí? Ahora cuando que comprar algo y ya no más a ver un y ya está. Y ahora con algunos servicios antes para llegar a que a tu, ¿no? Y ya es de día. Te ha servido por internet en tres días y dice mail igual, ya te rápido sí, así. Que estamos haciendo todo superrápido. rápido. Sí, que todo más rápido, todo más rápido. Y mientras más rápido, es se... <t> <laughs> <laughs> mejor, ¿verdad? Piensa uno a veces. Porque a, a como está ahorita las, las, la sociedad, todo, nos han hecho que perdamos un poco, pienso, la, de, de paciencia. Ahora siempre tenemos prisa, ¿verdad? Siempre queremos todo rápido. Déjame preguntarle esta mañana, ¿usted está pidiendo un milagro de Dios? Yo le platiqué ahorita que había tres cosas que yo le pedí a Dios. ¿Usted está pidiéndole a Dios un milagro en su vida últimamente? ¿Habrá algo que... ¿Que esté esperando recibir este año o el siguiente? ¿Tendrá un familiar enfermo? ¿Tiene un familiar que necesita que llegue a los pies de Cristo? ¿Será que su matrimonio necesita algo de ayuda o sus finanzas? Levante su mano si hay alguna necesidad en su vida esta mañana. Bien alto ahí para que el Señor la vea. Necesitamos algo, necesitamos un milagro, ¿verdad? Y estamos esperando en Dios que se cumpla esa promesa. Y a ver, es más, muchas veces Dios ya le dio a ustedes la palabra. Hace, hace unos meses tuvimos un, un predicador, tuvimos a Ivan Tate, y dio varias palabras, varias promesas de Dios a las personas. Y a veces. Le pedimos a Dios un milagro y Él nos da una palabra y nos dice: Yo voy a hacer un milagro, no te preocupes, ya todo está bien. Y decimos: Ah, sí, pero ¿cuándo? Digo conmigo: ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser, verdad? Dice la palabra, primera de Juan, capítulo 5, verso 14, que hay, tenemos una confianza en nosotros, una certeza, verdad? De que si le pedimos algo a Dios. Conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué bendición! Ese milagro, esa necesidad que usted tiene hoy en día, si usted se la pide a Dios, si está conforme a la voluntad de Dios, Él va a hacer la obra. Tenga la certeza, tenga la confianza. Pero la pregunta es, otra vez, ¿cuándo? Oramos para que nuestras peticiones se cumplan y queremos que se cumplan a veces inmediatamente, ¿verdad? Así como cuando pedíamos algo por internet y ¡pup! ya está, así queremos Dios, obra un milagro. Y queremos que Dios le haga así un botón y ¡puff! todo suceda rápido. Pero hay que entender, hermano, que Dios tiene un tiempo asignado para contestar cada petición, cada oración. Cada promesa que Él le dio. ¿Cuántos tienen promesas de Dios pendientes ahí? Amén. Y a veces no importa cuánto podamos estar orando y doblando rodilla y Señor, no va a cambiar si no es en el tiempo de Dios. Y sabe. Debido a que ocasionalmente no, no entendemos estos tiempos, puede ocasionar en nuestras vidas frustración, tal vez, o amargura, o que vivamos preocupados, trastornados. Ay, ¿cu cuándo, ¿Cuándo va a pasar? Dios, ¿cuándo vas a sanar a mi papá? ¿Cuándo vas a cambiar a, a, a esta persona? Dios, ¿cuándo va a llegar a los pies de Cristo? Y estamos preocupados y, y cargados. Dios, ¿cuándo me vas a dar lo que te pedí, por así decirlo, verdad? ¿Cuándo va a pasar este milagro que estoy pidiéndote por tantos meses? ¿Cuándo va a prosperar mi negocio? ¿Cuándo se va a cumplir mi sueño? ¿Cuándo mi pareja va a llegar a la iglesia? ¿Cuándo, Señor? Y estamos preguntando y vivimos, en lugar de vivir confiados y creyendo, vivimos... Frustrados, con temor, y si no pasa, y si Dios no lo hace, Señor, porque a Él si sí le va bien y a mí no, y etcétera, etcétera. Salmo 37 nos da una enseñanza que dice: No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en ninguna manera a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y está diciéndote, eh, hey, no te preocupes. A la, al que a lo mejor tú estás diciendo, Dios, ¿por qué a él si sí le va bien si él no es cristiano, si él está haciendo el mal y a mí que te estoy pidiendo esto no sucede? Y Dios te dice, no te preocupes no te exaltes por el otro no te preocupes de aquel va a venir su, su juicio para aquella persona pero tú espera en Jehová tú espera tu promesa, tu milagro y cuando podemos nosotros entender el tiempo de Dios es cuando podemos ah, descansar hágale conmigo así ah, para que se relaje tantito es cuando podemos vivir vidas plenas, sin frustrarnos, relajarnos, sabiendo que Él tiene el control, sabiendo que los tiempos de Dios son perfectos, que si Él dijo algo, Él lo hará. Él es fiel, Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su palabra. Y déjenme decirle una cosa, nuestro Dios no llega tarde, nuestro Dios no llega tarde. Yo estoy totalmente seguro que el Señor me trajo aquí a esta iglesia justo a tiempo. Hace el año pasado, en septiembre, mi esposa y yo nos vinimos a vivir a, a Estados Unidos. Y Dios tenía un tiempo preparado, perfecto, para que llegáramos aquí, para poder ser de bendición de alguna manera. Pero sabe, años pasados o en tiempo pasado. Yo le decía a Dios, o mi esposa le decía a Dios: Dios, ¿qué quieres de nosotros? ¿Quieres que nos vayamos a otro país? ¿Quieres que vayamos a otro lugar? Y que Dios nos decía: No es el tiempo. Y luego pasó el siguiente año: No es el tiempo. No es el tiempo. 2021 sucede: Ahora es el tiempo. Lo malo es que cuando el Señor nos dice: Ahora es el tiempo, yo decía: Ay, espérame, yo ya no quería pero bueno está bien hay que obedecer a Dios es tu tiempo Dios y cosas suceden cuando uno espera el tiempo perfecto de Dios en contraste le puedo dar un testimonio tengo un, un conocido que, que estábamos allá en la iglesia sirviendo juntos y en México y él tenía un sueño de venirse a Estados Unidos. Varias personas le dijeron: No, este, sabes qué, tuve un sueño que no era de Dios, que te fueras. Aquí estás bendecido y él no obedeció a los tiempos de Dios. Ya, ya ni siquiera le yo. porque cuando uno, sale de luz, cuando uno se sale de los tiempos que él tiene para nosotros, dice la palabra, versículo dos, o tres, aunque la visión de por último, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hay una versión de este pasaje de la Biblia que dice que no tardará ni un segundo, no llegará ni un segundo tarde. Tu milagro podrá estar a la puerta la próxima semana, próximo mes, próximo año, pero no va a llegar tarde. Y podremos decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a esperar en Dios? ¿Cómo voy a saber el tiempo de Dios? Y hay dos maneras de esperar, ¿verdad? Frustrado, preocupado, o pacientemente, confiando en Él. Ay, ¡Qué gran virtud, ¿verdad? La paciencia. Muchos quisiéramos tener toda la paciencia del mundo. Para esperar Dice Romanos capítulo 8 Verso 24 dice Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve No es esperanza Porque lo, lo que alguno ve A qué esperarlo Pero si esperamos lo que no vemos Con paciencia lo, lo aguardamos ¿Qué, qué, ¿Qué está hablando aquí? Déjenme lo explico tantito Si todos lo recibiéramos Inmediatamente hermano todo lo que le pidiéramos a Dios fuera así, ¿cómo creceríamos en paciencia nosotros? ¿Cómo Dios obraría en nuestras vidas para que generemos ese fruto del Espíritu que es la paciencia? ¿Verdad? Y a veces le pedimos a Dios, Dios, dame paciencia. Y te da unos dos hijos medio problemáticos para trabajar tu paciencia. Dios, dame paciencia. Y te da Dios una situación en tu vida para que nazca en ti la paciencia. Pero, ¿cómo vamos a crecer en paciencia? ¿Cómo vamos a desarrollar este, este don, este, este fruto? Si no viene, si no esperamos, si queremos todo rápido. Qué fácil sería creer en Dios, ¿verdad? Y como siempre me gusta decir, si fuera fácil, todos lo harían. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero ¿por qué no está este lugar lleno? Porque no está tan fácil. Si fuera fácil esperar en Dios, cualquiera lo haría. Pero se requiere paciencia. Dice, decía el salmista y lo leímos al principio de la reunión, pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor, oyó mi ruego, pacientemente. ¿Cómo está esperando su milagro esta mañana, hermano? ¿Lo está esperando pacientemente? ¿O está amargado? No, pues sí, viviendo su vida día a día. Todos tenemos que esperar, hermano, ese milagro. Y es parte de, para aprender a confiar en Dios. Es importante el cómo esperamos. Es importante pensar, estoy esperando con una buena actitud, con una actitud correcta delante de Dios. ¿Sabe? Eh, en el camino del pueblo. Saliendo de Egipto a la tierra prometida, no iba a ser tan largo, pero ellos tenían una mala actitud. No esperaron correctamente, esperaron quejándose todo el tiempo. No, ¿a ¿dónde está el agua? ¿a ¿Dónde está la carne? Y etcétera, puede leer ahí la historia. Y cuando nosotros vamos en el camino hacia nuestra tierra prometida, ¿verdad? que vamos caminando hacia ese milagro que estamos esperando y vivimos quejándonos y diciendo, no es la actitud correcta. Porque Dios quiere, mientras llegamos a ese lugar que Dios tiene para nosotros, Dios quiere prepararnos para eso. ¿Será que a lo mejor no estamos listos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros y simplemente nos está preparando? Después de todo, no hay nada que podamos hacer para acelerar los tiempos de Dios. Descansar en Dios, hermano, es un lugar de paz donde estamos, donde no estamos preocupados, no estamos luchando, no estamos tratando de entenderlo todo. No se trata de entenderlo todo. Es un lugar de confianza, donde... Nos encontramos con Él, sabemos que su tiempo es perfecto y todo lo que ha prometido, Él lo hará. Ahorita cantábamos, aunque no pueda haber, está sobrando, aunque no pueda haber. A veces no lo podemos ver a simple vista, pero detrás de bambalinas, como dicen, Dios está obrando, moviendo todas las cosas, acomponiendo todas las piezas a nuestro favor. La Biblia está llena de ejemplos de personas que esperaron y que Dios les dio una palabra, una promesa, y que pasaron años para que se pudiera cumplir. Y yo no te estoy diciendo, hermano, ¿sabes qué? Lo que Dios te prometió, uh, falta mucho. No, 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 no se trata de eso. A lo mejor ya viene tu milagro. Es más, lo declaro en el nombre de Jesús, que tu milagro ya viene. Prepárate para recibirlo. Pero mientras esperas, espera con la actitud correcta. Cuánto tiempo pasó para que José viera su sueño cumplido? José que fue vendido por sus hermanos, que fue ahí en Egipto como un esclavo, que estuvo en la cárcel y todo ese tiempo no se estuvo quejando de, y mi sueño, Dios y el sueño que yo tuve, ¿dónde está? Y se vino a cumplir porque. Dios tenía un propósito y todo eso que pasó lo preparó a José para, para cumplir ese propósito, para que su, cuando su sueño fuera realizado, él ya estuviera preparado para recibirlo. ¿Cuántos años pasó el rey David ahí cuidando ovejas? preparándose para lo que venía para su vida. Antes de ser rey fue un pastor de ovejas. Antes de matar a Goliat primero tuvo que enfrentarse a varios otros que al león, que al oso y todo eso lo preparó todo el tiempo que pasó David de pastor de ovejas y cuando venía dice la palabra que venía León David salía ahí me imagino la onda le daba, lo espantaba o lo mataba si David no hubiera su vida, la habilidad la, la para lanzar la unidad con la onda agarra la onda es el tiempo de Dios y pasaron muchos años que fue ungido desde que era pequeño ¿verdad? porque yo miro el corazón y pasaron años y años para que él pudiera llegar a ser rey de Israel y él decía en sus tiempos de oración el salmista decía más yo en ti oh, oh Señor en ti confío dice más yo en ti confío oh Señor en tu mano están mis tiempos ¿Cuántos podemos decir hoy, Señor, en tus manos están mis tiempos? Y yo siempre le digo a Dios, yo no quiero que sea en mi tiempo. ¿Por qué? Porque yo me voy a equivocar. Porque yo soy humano, soy imperfecto, voy a cometer errores. Prefiero que seas tú quien guíe mi vida. Prefiero que seas tú, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, la que sea hecha en mi vida. Y no quiero apresurarme a tomar decisiones y hacer cosas con mis propias fuerzas, porque como decía ahorita al principio, yo estoy limitado, mi visión está limitada, pero Dios ve todo el panorama. Dios ve todo el futuro, todo lo que viene, todas las posibilidades. Y aunque no siempre entendamos los métodos que Él va a usar, tal vez no tenga sentido para nosotros lo que estamos viviendo. Pero el Señor, a su manera de hacer las cosas, Él ve todo el panorama y Él está obrando nuestras vidas. Posiblemente tú ya estás listo para recibir lo que viene para tu vida, pero hay otra persona que no está lista y que va a participar en eso, que Dios te habló. Tenemos que considerar tantas cosas y todas las piezas tienen que unirse en el momento indicado. Y cuando ese sucede, es el tiempo de Dios. Cuando las cosas suceden en el tiempo de Dios, hay bendición. ¿Sabe por qué muchas veces las parejas no prosperan? Porque se apresuraron. No era el tiempo de Dios. Si alguien joven nos ve a través en línea o aquí presente, Dios tiene una pareja para tu vida. Pero no te apresures, es en el tiempo de Dios. Y muchas veces hay tantos divorcios porque las parejas se apresuraron. Porque, ay, no, no, ya estoy, me estoy haciendo más viejo, más vieja, ya, ya es el tiempo. Y, 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 sus, y, y ellos con sus propias fuerzas deciden ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces hemos cometido ese error, verdad? De querer ayudarle a Dios. De querer ayudarle a Dios con nuestras propias fuerzas, y no es así. Yo, cuando recuerdo cuando empecé a, a, a ir a la iglesia, tenía como 17 años, y yo le dije a Dios: Dios, yo quiero trabajar, yo quiero servirte de tiempo completo. Yo quiero estar aquí en tu casa y que esto sea mi vida, que sea el, el servirte para ti de tiempo completo. Pasaron casi 20 años. Y ya, ya estoy aquí haciéndolo. Pero pasaron años y años de preparación. Porque no era en mi tiempo. Y muchas veces yo trataba de que Ay, este, de que sucedieran las cosas. Y no. No es así. Es en el tiempo de Dios. Nunca dudemos que Él está preparando toda nuestra vida. Nuestra situación podrá verse como se ha visto tal vez en los últimos 10 años, pero ni un día, ni un segundo, Dios va a llegar tarde. Amén. Vamos a dejar que Dios haga las cosas a su manera. Amén. Les decía ahorita que es, es difícil cuando, cuando nosotros queremos que las cosas sucedan con nuestras propias fuerzas. Y cuando hacemos eso, tal vez negocios no prosperan, relaciones fracasan, porque no era el tiempo de Dios. Mucho, y Dios, bueno, Dios no te va a prohibir ciertas cosas, ¿verdad? Dios, tú dices, Dios, yo quiero hacer esto y Dios te dice, no es el tiempo, hijo. Y Dios, no, 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 sí, sí, es el tiempo y se acelera uno para hacer las cosas. Y Dios dice, bueno, Dios simplemente así hace, Dios, bueno, tú sabes. Y nos deja cometer a veces errores para que entendamos y podamos reflexionar. No, sabes que Dios tenía razón, siempre tiene razón. No era tu tiempo. Enséñame. Hacer paciente, esperar. Cuando permitimos que Dios comience algo en nuestra vida, Él lo va a terminar. Él nos va a proveer lo necesario. No intentemos forzar las puertas para que las cosas sucedan. Porque cuando hacemos eso, nuestra vida se vuelve una lucha constante querer sostener nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Yo ya no hago eso. Dejo que Dios sostenga todo. Dejo que Dios guíe todo. Y si me preguntas, hermano, ¿dónde te ves en cinco años, en diez años? Dios sabe. Lo que Él quiera para nuestra vida. Y el Señor... Me ha dado varias promesas, varias palabras. Yo sé que también usted. Y a su tiempo llegarán. Tal vez si hoy te encuentres, hermano, quiero preguntarle si usted hoy se encuentra en un tiempo de esos, de donde está esperando algo. Si es así, vamos a confiar en Él. Tal vez tú te encuentras. En un tiempo donde tomaste una decisión y, y te diste cuenta que no era el tiempo de Dios. Si estás haciendo algo que no está dando frutos, que no está dando resultados, que te está causando constantes dolores de cabeza, problemas, tal vez es porque Dios no comenzó esa obra en tu vida. Y estamos Dios, ¿por qué esto no prospera? ¿Por qué este negocio no funciona? Tal vez es porque... Eso lo hiciste con tus propias fuerzas. Querías hacerlo con tus propias fuerzas. Y no es así. Tengamos cuidado. Si el Señor no está en algo que queremos hacer, es tiempo de corregir. Ahí es donde muchas personas pierden el favor de Dios porque Él les ha hablado ha puesto un sueño en su corazón, pero luego ellos se lanzan a querer cumplir ese sueño con sus propias fuerzas. Decía Moisés, decía, "Señor, si tú no vas conmigo, no quiero ir a ningún lado." ¿Verdad? Iban en camino a la tierra prometida y él decía, "Señor, si tú no vas delante de mí, yo no quiero dar un paso." Tenemos que ser conscientes de que si salimos del tiempo de Dios, es lo mismo que salimos de su voluntad. Y no queremos estar lejos de su voluntad. Cuando uno está en el centro de su voluntad, ahí está la cobertura de Dios. La protección de Dios, la bendición de Dios, todo de Dios, todo está ahí. Y cuando uno se sale de esa voluntad, se sale de esos tiempos, se sale uno también de esa cobertura, de esos, de esas bendiciones. Déjeme decirle Dios te da una promesa, él es fiel para. Y pero se hizo convencido esto, esto. ¿De qué? Que el que comenzó la buena obra en, en ustedes, ahí es aquel que empezó la buena obra, él es fiel para perfeccionarla. Aquel que empezó a dar en su vida eh, a cumplir en su tal la que le dio. ¿Se ve? El profeta Isaías 700 o algo de años antes. Profetizaba la promesa de un Salvador. Amén. Decía: Porque un niño nacido, un hijo es dado y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 700 años antes, una promesa de salvación. Y ese pueblo que estaba en. Dice la palabra que el, 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 los que estaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció, ¿verdad? Y se cumplió la promesa. Después de tanto tiempo, la promesa de un Salvador. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a hacer. Si Él dijo que iba a traer a tu familia a los pies de Cristo, Él lo va a hacer. La palabra de Dios está llena de promesas de Dios para tu vida, para mi vida. Tú la puedes leer y decir, "Ah, una promesa más de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa." Yo lo creo, yo creo esa promesa y a su tiempo llegará. Estás enfermo y lees su palabra, "Oh, por su llaga tú has sido sanado." Creo en esa promesa y a su tiempo llegará esa promesa a tu vida solamente hay que decir como el salmista pacientemente esperé en jehová se inclinó a mí escuchó mi ruego vamos a ponernos de pie y quiero que usted medite un momento en las promesas de dios que ¿Qué le ha dado este año? Que piense en esos milagros que usted le está pidiendo a Dios. Piense en esa necesidad con la que ha venido esta mañana. En ese familiar que usted quiere que sea salvo en ese milagro que necesita en su vida, en sus finanzas, en su trabajo, en esas puertas de bendición que necesita que sean abiertas. Y dígale al Señor, Padre, en tus manos están mis tiempos. Estas promesas, Señor, estas necesidades, estos anhelos, mis sueños, están en tus manos. Todo lo que yo soy está en tus manos, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a no apresurarme, Señor. Que yo pueda vivir confiado, creyendo, Señor, que tú vas a hacer un milagro en nuestra vida. Y levante sus manos ahí, Padre, hoy yo declaro que tus promesas se cumplen, Señor. Tú eres fiel a tu palabra, Padre. Y Oramos por todos los que están en este lugar, en este edificio, Señor, para que cada una de esas promesas que tú les has dado, Señor, esas necesidades apremiantes que están en su vida, Señor, que puedan ser cumplidas una vez más, Señor. Tú eres el Dios que va a hacer lo imposible, Padre, y ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a confiar en ti en tus promesas, en tu palabra. No permitas que el enemigo venga a traer duda a nuestra vida. Reprendemos toda duda, todo temor. Toda frustración que pueda venir a nuestra vida, Señor, mientras esperamos. Dile, yo quiero esperar pacientemente, Señor, tu promesa. Pacientemente, Señor. Que crezca en mí la paciencia, Señor. Que crezca en mí un corazón agradecido, Señor. Que no está quejándose todo el tiempo de lo que ha de venir, sino que espera en Jehová. Espera en Jehová. Ayúdenos a esperar en ti, Señor. Sé que es difícil, Padre, muchas veces. No es fácil, Padre. No es fácil estar pidiendo por un milagro. Y mientras sucede, Señor, estar recordando cada día. No lo es, Padre. No es fácil. Pero con tus fuerzas, Señor, todo es posible. Tomado de tu mano, Señor. No importa el tiempo que pase, estaremos confiados creyendo que tu promesa vendrá, que tú eres fiel para completarla. Aquel que empezó la buena obra en nuestra vida, tú lo vas a completar, Señor. En el nombre de Jesús. Y ahí dígale, dame paciencia, dame paz para creer en ti. Quita toda duda. Que tu amor y tu gracia nos inunden, Señor.